Ahora, yo te hago una pregunta, nada más te voy a hacer la pregunta. Si no va Jiménez, porque parece que es grave la cosa de Jiménez, sí. Y este Funes Mori, ¿no va a llamar al Chicharo que el Chicharo? Ahora sí ya. No es broma, ¿eh? No lo va a llamar. No, espérate, entonces aquí se va a ir con dos centros delanteros. No sé, a lo mejor sí, a lo mejor pone al Chucky como centro delantero, ha jugado ya con falsos nueves también. No, falso él, porque no manches, ¿cuál falso nueve? No, si no, a ver. No llame al Chicharo, me sigue pareciendo. Yo entiendo que con los que han jugado, con los que están, no llames al Chicharo, pero si ya se te lastiman dos, si no llamas al Chicharo, el que se tiene que ir es él. Pues. El que se fue fueron los faltan Pumas, todavía 60, faltan 50, sí. Un poquito más de 50. No más que dijo. Fíjate, la selección argentina va a hacer su lista 7 días antes del Mundial. Y México la quiere hacer un mes antes. No. Ya dijo el Tata que va a esperar hasta el 14 de noviembre. El 14 de noviembre, bueno. el último día para entregarla, va a esperar a Raúl Jiménez hasta ese día. Sí, no manches, sería una locura. A Raúl Jiménez, Carliux. A todos ellos. Y bueno, les cuento. Te tengo un regalo, por cierto. Vaya susto que se llevaron los comensales de un. Oye, por cierto, al rato nos hablas de esta super hazaña del maratón, ¿no? Por supuesto, hablaremos del maratón, hablaremos de. Es el récord mundial también. de mundiales. Sí, es el mejor tiempo de la historia. De la historia del maratón. El anterior era de Kipchoge, también es impresionante. Ese güey es una máquina. Eliud Kipchoge, y vamos a platicar mucho, por supuesto, de todo. Oigan, el piloto en Estados Unidos, Andrew Brady, perdió los streams. NASCAR Roots. No, es la NASCAR NAX. Digamos las de desarrollo de la NASCAR. Oye, ¿ya saben dónde van a desayunar tú, ya sabes? No. Pues búscate un lugar porque el Report los amenaza con un pan. ¡Report! Pero los del Report ya están mordidos. Nuestros corresponsales de NMás, Juanito. Miren, este matrimonio colombiano tiene 61 años juntos. Todos estos señores, muy bien. Por supuesto. Les cuento que un grupo de turistas encontró a un venado nadando en la laguna. En redes sociales circula un video del momento en el que un policía de tránsito de Acapulco. También. Muy bien. No, bueno. Vámonos con Tania Estrada, que nos presenta cómo fueron los festejos de aniversario 65 en un mercado, el mercado de la Merced de la Ciudad de México. Pero vamos a ver. ¿Cree que sí, que no? Como el changuito de Aladín. Los podría invitar. Ya, ya ha hecho duetos con este. Con Snoop Dogg. Mundial de fútbol. Cerca de. No, puede ser fatal, es lo que hizo. Okay. Exacto, metes la mano, no sé. La lotería. Cómprate con Bingo. Memoria. Oye, y el que a pesar de su edad. ¿También? No, hay varias. Como yo soy la más chica, no, ya tengo. Nos tenemos que defender siempre los chiquitos. Besos a mis hermanas. Y bueno, cambiando un poco de tema, viajar en el metro de la Ciudad de México es todo. Los unos sándwiches en el cine. Ah, sí. Bueno, ¿por qué no vas a hacer tacos de papa en el metro? Claro. No, y no se aguantan también sin algo que lo contraten. Te van a sobrar las ofertas. Se sale de la caja, entonces también pensar por el. Qué rico se veía ese pan francés, nomás antojando. Oye, déjame decirte, Carlita, que en el clima, pues este día, el frente frío número uno sobre el norte y noreste de México van a ocasionar lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas, en Nuevo León y chubascos en Coahuila y Chihuahua y también Sonora. Todas estas acompañadas de descargas eléctricas y también la masa de aire que impulsa al frente va a producir ligero descenso de temperaturas en la zona de los estados fronterizos del norte de México. Rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora con tolvaneras en Sonora. Así que, Carla, ya empiezan a llegar esos frentes fríos y ya empieza a bajar la temperatura, ¿eh? Así es, tomen todas las precauciones. Y bueno, la aproximación del huracán Ian originará el flujo de aire húmedo del Mar Caribe hacia costas de la península de Yucatán, generando lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo y Yucatán, así como lluvias puntuales fuertes en Campeche y rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura sobre costas de Quintana Roo y Yucatán. Tome sus precauciones, Dani, tú también, por favor. Así es, y este fin de semana también una intensa lluvia con granizo y fuertes ráfagas. Veracruz, se prevé que para los próximos. De casa para evitar accidentes. Y todavía mucha lluvia, Dani. Así es. ¿A dónde nos vamos? Vámonos con Ulises de la Torre, quien nos tiene información muy importante. Adelante, Ulises. Muchas gracias por estos recuerdos. Nos enlazamos con el Report. Report, ¿dónde andas, criatura? Cuéntanos. Mis queridísimos parientes, estamos aquí en el mercado de Medellín. Estoy tremendo. Pásale, a ver si no se nos muere con la cactácea que se trajo. Con el apio, el pariente. El apio. A ver, ¿a qué tal te asienta? No. El estómago. Esperemos que nada de eso. Bueno, mi Report.
No, gran señor, ambiente en el mercado. ¿Qué mercado es? Medellín, ¿no? Medellín, señor. Gran mercado. Mercado de Medellín. Saludos. Somos por allá. En la calle de Medellín, precisamente. Muchas gracias. Atlético de Medellín, mira. Allá también se dan de catorrazo en el fútbol. También. Oh, tremendos. Tremendos. Bueno, pues ahí estamos. Adiós, mi report. Bye. Te voy a desarrollar un maguey. Carliux. Y bueno, pues ahora veamos a este joven repartidor que llega con... Ya llegué, ya la hice. A comparación de este que pues va muy rápido, pero también pierde el control de su monociclo. Gracias, Esteban. Claro que sí, veamos a este gato que en verdad estaba de mar. Oye. Algo la debe haber hecho antes, ¿eh? Yo creo que ¿no? se le escapó algo por ahí. Vamos a ver ahora a este conductor estacionarse. Bueno, intentarlo. No demoró. Se fue de ocio. De ocio. De ocio. Oiga, vamos con Daniela, que tiene cosas muy peculiares. No me vengan con eso. Señores, con esta fantochada nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros. Quédense aquí en Foro TV, esa Carla Iberia Sánchez, toda la información de México y el mundo. Adiós. Buena semana. Buena semana.